Me da mucho gusto saludarlos esta tarde del sábado, informarles que el día de ayer y el día de hoy me he estado reuniendo con diversos abogados, equipos de abogados que están buscando también que el amparo que desde el lunes hemos dado a conocer, este formato de amparo, se robustezca, se fortalezca, que les agradezco mucho a todos esos equipos de abogados que lo estén haciendo, que también estén haciendo su trabajo, su lucha, para que ayudar a toda la gente y también dejarlo con toda claridad. Todos estos esfuerzos que se están haciendo son de manera gratuita. Hoy todos nos tenemos que unir para combatir este impuesto contra los ciudadanos, el impuesto del gasolinazo, que va a afectar, según algunos analistas y expertos, en un 25% la economía de cada familia. Definitivamente que el gobierno debe tener muchas salidas. Solo del formato de amparo quiero decir que estamos trabajando en esa misma línea, buscando cómo robustecerlo, cómo plantear incluso casos específicos donde se está afectando los derechos humanos de todos los ciudadanos, pero en casos específicos incluso ver el interés superior del niño, un análisis a profundidad de lo que es el presupuesto, de donde el presidente Peña Nieto y los diversos secretarios relacionados con el tema de los impuestos, el de Hacienda, el de Energía, etcétera, debieron haber tomado otras partidas, bajarle los lujos a la clase política, a la alta burocracia, quitar seguros de gastos médicos mayores, bajarle a la publicidad, 9,000 millones de pesos nos cuesta la publicidad de Peña Nieto, y de todos esos rubros antes que llegara este impuesto que impacta de manera terrible a la economía de las familias. Entonces, estamos fortaleciendo la vía jurídica y vamos a presentar esos otros amparos muy bien dirigidos, muy bien fundamentados, y también hago una invitación a todos los abogados del país para que nos sumemos, para que hagamos esta lucha desde la vía jurídica, pero apoyando las causas sociales que al final nos representa a todos, de alguna u otra manera nos está afectando a todos los ciudadanos, que ayudemos al final. Es por el bien de nuestro país, es mandarle un mensaje a la clase política que sí se pueden hacer las cosas diferente. Y el lunes estaremos anunciando otras medidas y otras vías legales que pretendemos empezar para, les anuncio que los ciudadanos también se sumen. Entre más presión haya, no nada más de las manifestaciones, que volvemos a reiterar, háganse todas las manifestaciones, súmense todos los ciudadanos, pero que se hagan manifestaciones pacíficas para que el gobierno de reversa al gasolinazo. Por supuesto que se puede, por supuesto que sí, que se puede aún todavía echar atrás. Hemos presentado una iniciativa, los diputados del Movimiento Ciudadano, y necesitamos que toda la gente se sume a presionar al Congreso de la Unión para echar atrás esto. Y para que el gobierno federal eche atrás este impuesto que está causando grandes estragos en la economía de los ciudadanos, necesitamos que todos se sumen. No se trata nada más de amparos aislados, se trata de hacer un gran frente donde todos vayamos y presentemos nuestros amparos para obligar a la autoridad a retroceder. Estaremos también en la semana, empezando el lunes, anunciando con toda claridad cuáles son los pasos para presentar el amparo. Me han cuestionado pues variamente todos los ciudadanos cuáles son los pasos. Y bueno, hemos estado informándoles por las diversas vías, pero vuelvo a insistir aquí. En WhatsApp nos pueden pedir también el formato del amparo en el 33-18-93-05-93. Pueden llamarnos también a la oficina al 32-80-11-76. Nos pueden enviar un correo a nuestra página, a la fanpage de Víctor Sánchez Orozco, y también al correo de victorsanchez.mc14f@gmail.com. Estamos en la mejor disposición. Este formato que se ha hecho por varios abogados y que lo hemos elaborado ahí entre todos es para que lo puedan compartir, lo puedan enriquecer, le puedan modificar de acuerdo al perjuicio que les está ocasionando a cada quien, porque algunos no tienen vehículos pero les causa un perjuicio. La idea es que todos los mexicanos nos sumemos, que todos los mexicanos no nada más nos manifestemos, sino que también empecemos a utilizar el derecho para combatir las injusticias. Empecemos a utilizar la ley para que Peña Nieto se restrinja, para que Peña Nieto corrija estas
irregularidades, estos abusos, esas arbitrariedades que está cometiendo contra todos los mexicanos. Enhorabuena, estaré informándoles de todos estos pasos y los invito a que sigamos luchando para que el gobierno de reversa al gasolinazo.